Hola, ¿qué pasa? Menuda mierda de iluminación. Tengo que hacer algo con esto y no sé el qué, la verdad. Es como que de aquí me viene mucha luz y de aquí nada. Y no sé, tendré que ponerme algo aquí. Pero bueno, hola, ¿qué pasa? He volvido. He volvido y ha volvido el café. Caliente, no con hielo. Hola, mi gente. ¿Qué pasa? Digo, voy a abrir aunque sea medio momentillo para... pues nada, pa estar aquí en el set nuevo, recién montado, que me he dado cuenta después de poner el ordenador, el teclado, el ratón, todo montado perfecto, de que no he puesto la alfombrilla. Se me ha olvidado. Soy gilipollas. Pero bueno. Luego, cuando cierre, ya la pongo. ¿Qué pasa? Está como la cámara muy hacia arriba, a lo mejor. En plan, mucho aire aquí, ¿no? ¿Te gusta? Así mejor, ¿no? Total. No tengo nada preparado, la verdad. Así que vamos a ir poniendo algo de música de fondo. Y nada, y vamos a charlar echando un cafelito, como a mí me gusta. Se me ha desconfigurado casi todo, la verdad. El audio del escritorio. Perdón, 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 perdón. Vale, ahora está un poquito de música de World of Warcraft y nada. Que por algún motivo mi cuarto tiene la disposición del PC contraria a la ventana. La gente normal se pone el escritorio frente a la ventana para que no le haga el contraluz. Pero yo es que soy especial. Supongo. Dios santo, qué puta calor. Bueno, total, que tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa desde aquí, desde el nuevo centro neurálgico que estamos gestionando. Y Morrowind. Y Morrowind. Hay que jugar Morrowind, la verdad. Me gustaría acabarlo cuanto antes. Estoy tardando mucho, la verdad. En fin. Ay, qué alegría volver a la silla esta. Estaba hasta la polla de la otra silla. Que me voy a echar una siesta, ¿vale? Levantarme cuando... Estoy a gustísimo, estoy bien a gusto. Total. ¿De qué iba yo a hablar? Bueno, se viene Summer Season, temporada fuerte. Vamos a cerrar todo lo que tenemos abierto, sí o sí o sí. Acaba de empezar julio. Es viernes. Me gustaría
No lo puedo prometer, pero me gustaría que el lunes estuviera el primer vídeo del canal, ¿vale? No he hecho el guión, no he hecho nada, no sé qué coño voy a grabar, pero es eso, es el primer vídeo del canal. Entonces, me gustaría que estuviera al lunes y empezar a subir cada lunes un vídeo. El siguiente sería... El siguiente sería Paper Please. El siguiente... Portal. Y el siguiente GTA, supongo. Y con eso, en teoría, estaría julio cubierto. Si luego veo qué tal, igual alguna semana intento subir un segundo vídeo. Pero claro, primero tengo que subir el principal. Si no subo un vídeo, menos voy a subir dos. Así que... A ver qué tal, la verdad. Yo estoy muy motivado. Tengo muchas ideas y muchas ganas. Así que creo que eso es buena señal. Aparte, con los directos también tengo intención de estar fuerte, la verdad. Por lo menos en lo que es la constancia, ¿sabes? Tampoco puedo prometer ahora directos increíbles, pero voy a ser más constante y voy a estar aquí con más frecuencia. Quiero creer, claro, porque luego el verano al final ya sabéis cómo es. Nunca sabes lo que va a pasar. Total, que estoy motivado y tengo muchas ganas de darle muy duro. Super Meat Boy. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos hoy un ratito? La verdad, a mí me apetece. Otra opción sería... Morrowind. O empezar el True Crime. ¿Cuánto dura el True Crime? How long to be? True Crime... No sé qué de Los Ángeles, ¿no? O New York City. Uy, pues no lo sé. No tengo ni puta idea. True Crime... Ah, New York. Vale. ¿Y cuál es más nuevo? Uy. A ver. El de Los Ángeles es de 2004. 2003-2004. Es el de Los Ángeles. Y el otro... De 2005. El New York City. ¿Y yo cuál tengo? True... ¡Ay! Tengo el segundo, ¿eh? ¿Tendrán que ver la historia entre ellas? Si tienen que ver, quiero jugar al 1 antes de jugar al 2, la verdad. A ver, tenemos aquí True Crime. Hay dos juegos en la serie: el Calle de Los Ángeles y el New York City. Nosotros tenemos el New York City.
lo compararon favorablemente con GTA 3 y GTA Vice City. Y el de City of New York recibió críticas mixtas y negativas porque el juego había sido apresurado y lanzado incompleto. Fue un fracaso comercial y tal. Ah, mira. Y luego la saga evolucionó a Sleeping Dogs. Iba a salir un True Crime Hong Kong y compraron los derechos Square Enix y abrieron, o sea, empezaron la saga Sleeping Dogs. En 2014 eliminaron la marca. Vale. Vale. Jugabilidad, desarrollo. A ver, voy a leer un momentillo. No me quiero spoilear, ¿eh? Solamente quiero mirar un momentillo a ver si las historias son conexas. Ah, vale, no. Pero aquí no pone nada. Aquí no pone nada. Pestaña. Y pestaña. Secuela. Aunque las tramas, personajes y argumentos no tienen nada que ver entre sí. Vale, pues ya está. Pues ya está. Eso era lo que quería saber. Y dura menos, además. Y dura bastante menos. Pues mira, pues ese es un juego que podríamos jugar, la verdad. En algún momento. También tenemos Morrowind pendiente. Y esos serían, yo creo, los tres grandes juegos que tenemos ahora mismo pendiente. El Morrowind, Super Meat Boy y True Crime. Aunque la verdad, creo que me gustaría acabar el Morrowind antes. O el Super Meat Boy. Si acabo el Super Meat Boy, contento. Vamos a jugar al Super Meat Boy. De hecho, vamos a jugar. Uy. He dado una hostia a la mesa. Qué épica en la música del WoW, por Dios. Y yo, cómo me gustaría jugar al puto WoW, tío. Lo que pasa es que no creo que me tire, la verdad. Y aparte, creo que solo puedo streamearlo si juega en servidores oficiales. Entonces, es una pasta. Uy, por cierto, estoy jugando también al Hollow Knight. Me lo he empezado. Ya lo probamos aquí en directo y vimos que no funcionaba bien. Pero lo estoy intentando jugar por mi cuenta, la verdad. Viniendo del Dark Souls 2 se me hace facilito. Pero está guapo, la verdad.
Parece que voy a tocar la armónica o algo. Nos vamos ahí para el Super Meat Boy. De una. Si yo me pongo así, no se me ve un pijo, ¿verdad? Qué mal. Qué mal, qué mal. Yo creo que este es el color más natural que puedo conseguir, la verdad. Igual si le subo un poco el contraste, pero ya me parece feo, la verdad. Nada, vámonos por Super Meat Boy, de una. Ah, coño, la categoría. Y más en la categoría. Super Meat Boy. Voy a comprobar que se ha cambiado la categoría. Está bien. Ay, perdón. Este es Meat Boy. Hola, Meat Boy. Hola. Esta es Bandaje Girl. Que era Meat Boy. Oh, qué bonito. Cada vez que abramos el juego, vamos a ver esta mierda. Y Meat Boy a ella. Pero. Este es el Dr. Fetus. Nadie quiere a Fetus. Y por eso Doctor Fetus te odia. Pero por encima de todo, Doctor Fetus odia a Meat Boy. Le pegó una paliza. Y secuestró a Bandaje Girl.
¿A qué esperas? Vamos para allá. Ve a salvarla. Ok. ¿Dónde me quedé? ¿Me quedé en el segundo mundo o avanzé más? ¡Qué temazo! Uf. No me acuerdo dónde me quedé. En plan, no empecé el mundo, no llegué ni a empezarlo. Bueno, mira, si lo hice, lo volvemos a hacer, ¿vale? No pasa nada. Uf, estoy frío, ¿eh? Estoy frío, estoy frío. Hostia. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ta, 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 ta. Es que solo por el temazo me cunde, la verdad. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. No, o sea, sé que parezco tonto, pero lo que pasa es que me escucho con delay. Entonces, por eso no voy a ritmo. Me cago en la puta. Loco. Mierda, tío. Es que este nivel es más complicado que los otros, yo creo. En plan, el segundo nivel no es tan complicado. Mierda. ¿Y yo, en serio no me pasé esto el otro día? Yo creo que sí, ¿no? Mierda. Ahí tengo que shiftear a medio salto, yo creo. Si shifteo desde el principio me mato. En plan... ¡Ay! ¡Qué difícil, yo! Y en tiempo, ¿eh? Ah, pues no. Hostia, me acuerdo de esto, tío. Vamos para allá. ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era? Uy. Va, dale, che, dale.
Joder, tío. Vamos, vamos. Esto está tirado, hombre. Esto está tirado. Aquí, perseverando. No. Tengo que calcular muy bien el momento de saltar. Qué rabia. Qué lento soy. Va, de una, sale, esto sale ya. Qué rabia, qué puta rabia, tío. Toma, ay, coño. Ni le da para cargar. De tantos intentos que he hecho, ni los carga, tío. ¿Qué coño? No carga la repetición, tío. Por la cara. Vale, lo tengo. Mierda. Ya. Mierda.
Tiene que ser un toque. Un toque, tío. Se me va mucho. Tiene que ser un toque y rápido. Hostia, perdón, lo he saltado. Se me ha ido. ¿Qué coño? Ok. No. Se me ha ido. Mierda. Rabia, tío. En plan, me da rabia porque es fácil. No es complicado. Pero no lo consigo. Y ese grito, ¿qué coño ha sido? Coño, ya. ¿Qué? Vale, pero es fácil. Mierda. Mierda. Es que quiero la tirita, pero bueno. Vamos a pasar de ella, si no...
Pero, ¿a dónde tengo que ir? O sea, cojo ese ventilador y luego ¿qué? Por la cara. Por la cara. En plan, he visto eso y digo, a lo mejor hay algo escondido o lo que sea. Pero no, no hay nada. Hola. ¡Yuhu! ¿Qué coño? Tengo que ir por arriba. O por aquí. No creo, ¿no? Ah. No. Mierda. A ver, ¿cómo me subo ahí? ¿Y esto? No. Con un salto bajo a lo mejor, ¿no? Creo que sí. Hostia. Mierda. ¿Cómo puedo fallar lo más fácil, tío? Ay, me estoy haciendo daño en el codo. Mierda. A ver.
Joder. Joder. Vale, mejor. No sé qué hacer. Pues vale, pues ya está. Era coger carrerilla, correr y saltar hacia muy poco, un salto muy pequeño. Yo me he muerto muchísimo, ¿eh? Qué patético, qué patético. Y pensad que este es el que ha llegado, ¿eh? Y esas cosas que suben me matan. Sí. Vale. Mierda. 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 Porque resbala, tío. O sea, ¿por qué tanto? Es que es muy chica la plataforma. Vamos a ver. Esto está rozando lo patético. Pero bueno, este por lo menos, este nivel por lo menos, creo que es el primero que no he jugado ya. O sea, este para mí es nuevo, completamente. De aquí tengo que tirar para allá, ¿no? Y yo, este nivel me parece una paranoia, ¿eh? Me cago en la puta. Me lo voy a hacer así, yo creo. Voy a pasar de la plataforma y vamos para allá. Speedrunner. No. Mierda. Bueno, pues así están las cosas.
¡Wow! ¿Y ahora qué? Mierda. Pero yo pensaba que este salto lo tenía ya pillado. No sé por qué ahora me equivoco. A ver. Uf. Vale. Había un puto hueco en el suelo, tío. Qué cabrones. Mierda. 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 Todos los primos. Dios mío, ¿esto qué es?
Casi. Vale. Mierda. Mierda. ¿Y si pruebo hacer un salto directo desde ahí? En plan speedrunner. Se puede, ¿eh? Mierda. Mierda. Uf. Mierda. Este nivel tiene pinta de que es más fácil pasárselo corriendo que despacito, la verdad. ¿Cómo puedo salir de ahí? A ver, igual es muy complicado con ese rebote, la verdad. Voy a probar hacerlo con un salto fácil ahora. Este no, el otro. El último salto, o sea, donde me he muerto antes. Loco. Qué ruina. Me están arruinando. Están estafándome. Pero loco. No los quiero dropear. De verdad que no los quiero dropear. Pero lo voy a dropear. Tiene toda la pinta de que lo voy a dropear. ¿Cuánto llevo de directo? Casi hora y media. Lo voy a dropear. No lo quiero dropear, pero lo voy a dropear. Yo qué sé. Si queréis, jugamos a Stardew Valley. Ya está, no puedo hacer gran cosa. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Loco.
¿De qué estábamos hablando, señores? ¿Super qué? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Super qué? ¿Por qué? Porque la categoría está puesta en Super Meat Boy. Si yo no he jugado a Super Meat Boy. Si yo no he jugado. Yo estoy hablando. Llevo hablando una hora y media. En plan, Super Meat Boy, no sé por qué, la verdad. Ni siquiera sé qué juego es, la verdad. Ahora mismo no lo conozco. ¿Qué hago? ¿Lo dropeo o no? Lo iba a dropear, lo dropeo. Lo siento. Nos lo pasaremos otro día, pero hoy no. Literalmente, mic drop. Está cambiada la categoría, ¿no? Swip. Por nada, yo. Que no lo he visto lógico. En plan, todo complicado, tío. No. Prefiero no rayarme. Y otro día, si queréis, pues ya seguiré o lo que sea. Pero. Dios mío. Es buen juego. Es muy buen juego. Y la banda sonora me flipa. En plan, solo por escuchar las canciones de cada mundo, ya me mola la idea de pasármelo. Pero también es verdad que me pone muy, muy nervioso. Es como que... No por complicado, porque no es complicado, pero... Es como que el personaje resbala mucho, tío. Eso me jode muchísimo. Y aparte, tiene como un ritmo muy rápido. Muy, muy rápido. Y eso hace que si no estoy rápido de reflejos yo, pues me matan. Pero bueno. No sé. Es buen juego. Lo acabaremos, ¿eh? Tomarme la palabra de que ese juego lo acabamos. Pues... Igual, a lo mejor voy cortando, ¿no? En plan, porque tampoco tengo nada que decir. Podría tirarme aquí un rato hablando en plan de gratis, pero... Hoy no me apetece tanto, entonces voy a reservar fuerza, lo voy a dejar aquí, un directo de horita y media. Yo creo que está bien, relativamente. Es verdad que la gente se acostumbra a directos de 4 o 5 horas y uno de una hora parece muy corto, pero yo qué sé, es casi una película, no me jodas. De hecho, es mejor que una película. No. Voy a poner un temita y nada, señores. Como siempre, muchas gracias. Relax. Como siempre, muchas gracias a los que hayáis pasado lo que sea y le voy a dar mucha caña, ¿vale? Se vienen meses duros. Confío en que será así. Tenemos que acabar. Morrowind, el Super Meat Boy, los True Crime, un día vamos a jugar a los Sims, no sé cuándo, y otro al Stardew Valley, ¿vale? Ese es el plan. Así que, señores, tened buena tarde, disfrutad del solecito, de la calor y cuidarse mucho. Chao.